heathens take it so. Wait for them to ask you who you know. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Yu-Gi-Oh! En la dimensión de fusión, la fuerza obelisco continuó su salto a la escuela de duelos Yu-Show. Vale, aquí está Alexis Rhodes junto al padre Yuya Sakaki. Ok, le está contándole que han derrotado a 5 y los ha convertido en cartas. Así que Yu-Show parece que es el que va a ir, bueno, quiere ir solo, pero Alexis, que tiene más cabeza, obviamente, pues no le deja, ¿no? Vale, vemos que aquí está la cosa y que aquí hablamos de nuevo del tema de Leo Acaba. Ya sabéis que parece que está liándola mucho a nivel interdimensional. Vale. Dennis McPhill, que se presenta aquí enfrente del padre de Yuya. ¿Dennis? Ah, vale, era su... Esto lo explica todo. Era su maestro. Madre mía. Y bueno, ya sabéis, parece que nos toca Aster Phoenix contra Dennis McPhill, así que vamos al lío. Voy a elegir tijera. Y el papel, perfecto. Voy al segundo. A ver qué hacemos, porque esto puede ser muy locura. A ver. Vale, tenemos una valla de la codicia, monstruo de nivel 8, que esto va a estar complicado sacarlo, la verdad. Vale. Vamos a ver qué hacemos. Vale. Vamos a ver en face. Vamos a dejar que ataque para jugar aquí al amigo, al 2400. Madre mía, es que ya tiene combate y todo, ¿eh? Uf. Pedazo de combo que se acaba de sacar, no digo nada más. Vale, engranaje guiciante, lo bueno es que el engranaje sí que nos lo podemos reventar. Podemos hacer el ataque directo, así que algo es algo. Vale. Sí, que te está buscando aquí el buen filtreo y todo, lo está haciendo muy bien, la verdad. Me la como. Y esta sí que no.
Por aquí no paso, my friend. Ahí estamos. Perfecto. Vale, hemos conseguido quitar uno, por lo menos. Algo es algo. De todos modos, tenemos un 2500 ahí, que es un verdadero problema ahora mismo, así que vamos a ver cómo lo hacemos. Vale, esto hay que invocarlo de modo especial, ya lo sabéis. Entonces, nosotros luego tenemos para... A ver. Yo qué sé. No destruida. Materia, a ver. X, Y, ojo galáctico y cifrado. Vale, pero no tengo nada de esto ahora mismo. Entonces, opciones que tenemos. Tenemos que sacar un monstruo de luz, ¿vale? Vale, vamos a sacar esto. Y ahora podemos invocar el guardián del orden de manera especial. Ahí estamos. Bien. Vamos a hacer la sincro... A ver, no sé cuál es, pero es un 3000, ¿no? Vale. Vamos a por ello. Vamos allá, con el 3000 creo que por lo menos tendremos algo para ir haciéndole daño a Dennis. La verdad que me gusta mucho este tipo de duelos, por lo que digo. Vemos aquí cosas muy bonitas y bueno, tenemos el X y Z renacido que obviamente pues voy a tener que colocar ya, ¿eh? Vamos a colocarlo aquí mismo. Ahí está. Y lo que digo, yo voy a ponerme el X y Z renacido aquí abajo, ¿eh? No, entonces de momento no. Y aquí colocamos esto, perfecto. Lo tenemos un poco todo hecho ahora mismo, así que vamos bien. Vale. Y ahora, a ver, esto lo que hace que es, a ver. Un monstruo carga contra tu adversario por el resto del turno. Un monstruo que controlas no puede atacar directamente a tu adversario. No, no, no. Yo lo que quiero es reventarlo. Vale, vamos a jugar aquí uno de estos, muy bonito también. Vale. Vamos a la Battle Phase. Reventamos un monstruo. Y aquí jugando cositas para fastidiar, obviamente, me parece bien. Vamos aquí de nuevo. Muy bien. Madre mía, qué pesadilla, de verdad, los bichos estos. Que es un no parar continuo que dices, tío, de verdad, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacéis esto? Vale, y otro, venga, va. Ahí estamos, madre mía, que no vas a parar, ahí de hacer el truquito, menos 1000, muy bien. Pues nada, te voy a reventar y ya lo vuelves a hacer luego cuando quieras, ¿no? Ahí está, por fin hemos acabado la cadena, pero madre mía, lo que ha costado, ¿eh? Lo que os digo, Dennis tiene, como podéis ver aquí, el combo bastante bueno ahí con todo. Y la verdad que me gusta mucho su estilo, ¿eh? O sea, tiene cartas para ponernos en aprieto una detrás de otra, así que a ver ahora qué hace. Vale, ¿cuánto va a bajar? Un 600, ¿no? Vale. Ok. Vale, supone que ahora podemos sacar otro bichaco de estos increíble, ¿no? Otro dragón, así que vamos a ello. Y este, y este. Y ahí vamos con dos dragoncitos dándolo todo contra Dennis McField, chavales. Os digo que este duelo me está molando, ¿eh? Kite está aquí dándolo todo y se nota. Y bueno, vamos a ver qué pasa por aquí, ¿no? Vamos a sacarlo, por ejemplo, al lado de este. Muy bien, tenemos dos 3000 en mesa, eso es bonito. Tenemos encima un X y Z para revivir a uno. Y bueno, vamos a venir aquí a la Battle Phase y vamos a buscar empezar a hacerle daño a Dennis. Ahí está, ¡boom! 2400 por un lado, perfecto. Y 3000
por otro lado, le dejaremos a 1600, pero tenemos una mesa muy, muy sólida ahora mismo. Así que vamos a la M6 y a ver qué pasa. Claro, ahora probablemente si hace algo es poner monstruo boca abajo en defensa y poco más. Ahí lo tiene, un buen monstruo en defensa, en plan de qué está pasando, me están dando por todos los lados. Y bueno, nosotros literalmente vamos a venir a Battle Phase, vamos a venir a acabar con el monstruo en defensa, muy bien. Y acabamos con él con un ataque de 3000 directo a su corazón. ¡Boom! La buena victoria, a ver cómo continúa esto, vale. No ha sido suficiente, Denis, chaval. Nada más al público arrancar una sonrisa, oh yeah. Ahí está Kai para decirle Denis. Vale. ¡No! Se ha autoconvertido en carta. Pero... madre mía, Denis, qué loquísimo, ¿no? Pues nada, a ver, cartas buenas, puntos de duelo buenos, pero lo que digo, se ha vuelto como loco. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es jugar obviamente el duelo a la inversa, así que vamos a probar mi deck contra el de Kai, que me ha gustado bastante, con lo de los anómalos y tal, y los cifrados, así que creo que va a ser un deck y un duelo interesante. Vamos al lío. Lo que digo, venimos al deck, vamos al deck cero, y vamos a enfrentarnos contra Kai Tenjo. En un nuevo duelo aquí en el canal. Esto puede ser bastante, bastante épico por lo siguiente. El deck de Kai, como habéis visto, es un deck potente. Es un deck que tiene bastante, bastante combo. Y puede realmente llegar a sacar los 3000. Y en el momento que tengamos los 3000 en mesa, pues nos las puede reventar bastante. Así que vamos a intentar ver qué conseguimos hacer nosotros contra su deck. Lo bueno, tenemos una tormenta fuerte para evitar ahí el X y Z revivido. Así que cremísimo. Y bueno, la abeja que, pues bueno, vale para eso, ¿no? Ahí el amigo que va a lo guay. Muy bien. Obviamente me voy a sacar al cráneo convocado luego con los otros, que va a ser genial. Va a ser un muy, muy buen primer turno, creo yo. Vamos allá, activamos. Le bajamos a 700 y empezamos a atacar aquí con todo. Por aquí le quitamos un poquito. Va a sacar su siguiente criatura, otro de estos. Vale, va a buscar a alargar la cosa, ¿no? Perfecto. Vamos también a quitarle un poquito más. Y ya le hemos quitado dos de los tres, así que con mucho ahora saca el tercero. Pero ya le hemos dejado a 6500 en un solo turno. Y ahí baja al cero, ¿no? Perfecto. Vale. Vamos a la Enphase. Va a usarlo para intentar sacar uno de los 3000 de manera épica. O sea, peligroso, ya os lo digo. Muy, muy peligroso. Vamos de momento a decirte que no. Y a ver qué hace. Vale, ahora que tiene el cifrado, lo que digo, va a buscar aquí combinarlo y liarnos la parda, ¿eh? Está clarísimo, ahí está, muy bien. Peta el ala cifrada, va a sacarse el 3000, ya lo que digo, en turno ahí. Madre mía, chaval, madre mía, la que acaba de liar, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué bestia! Pues nada, no le ha hecho falta ni hacer el combo. ¿Para qué sacrificar cuando puedes sacar un dragón cifrado de ojos galácticos aquí megamónico, ¿no? Ahí de, oh yeah. Vale. Vale. Menudo combo, chaval. Menudo combo que me acaba de hacer, ojito. Va a sacar otro, que es lo mejor. No, 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 sácalos, sácalos. Está haciendo lo que he hecho yo, pero de manera pro, ¿vale? En plan, wow, ¿sabes? Te voy a sacar dos dragones, dos, tres miles. Y ya luego hablamos, my friend. Qué bestia, ¿eh? Lo bueno, que como mucho solo va a poder revivirse uno con el X y Z revivido, pero bueno, a ver. No, 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 si me estás dejando sin palabras, Kite, o sea, de verdad, you will play it, my friend.
Ahora sí que sí, te voy a decir que vamos a activar la fuerza de espejo. Vale, uno de los dos se lo salva, ¿no? Se supone. Dejar que nos lo pete, muy bien, ahí está, pum. Seguimos teniendo, lo bueno es que tenemos el 1600, así que bien. Y ahora podemos sacar al cráneo convocado, vale. Sí, vamos a activar esto ahora, vamos a sacar de nuevo en este caso al cráneo convocado, aquí está. Tenemos un 2500 así. Muy bien, madre mía, Kite, qué pedazo partida que se está aquí currando, me encanta. Vamos a activar el efecto de la abeja blindada y así bajamos el ataque de esto. Y ahora sí, nosotros vamos a colocar el agujero trampa. Y lo único que se me ocurre ahora es buscar cómo quitarnos estos bichacos. Lo hemos dejado sin mano, es lo bueno. Ahí está, boom. Le reventamos el mega bicho, ok. Y ahora 2500 a su cara, que le ayuden a bajar. Partidaza, lo que digo. Ha sido una salida muy bestia lo de sacarnos los 2-3000. Sabía que tenía para protegérselo, lo ha hecho muy bien. Si ya hubiera tenido un X y Z revivido hubiera sido brutalísimo, pero bueno, la verdad que aún puede jugar con algo de eso y puede estar fastidiando, ¿vale? De momento parece que va a poner un monstruo boca abajo y ahora sí, nosotros tenemos que buscar aquí el buen desempeño. Así que con el perro Ninken vamos a continuar una buena ofensiva contra él. Yo creo que el 1600 va a ser suficiente, pero como tenemos en este caso al cráneo convocado, vamos a ir a lo seguro. Ahí está, nos lo quitamos, muy bien. Y ahora, pues... va a sacarse el perfecto. Muy bien, se lo busca, me parece bien. Vamos a atacarle con la abejita. Ahí está, 1600 que pierdes, amigo. Te quedas en 2300 y con el cráneo convocado arrasamos aquí a nuestro compañero. Ahí está, Kai Tenjo derrotado. Madre mía, cómo mola mi deck. Y me ha gustado mucho porque, lo que digo, ha sido una de las partidas más bonitas que he visto en lo que llamamos de Arcube. Espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado, porque de verdad ha molado muchísimo. Y mirad, un neo dragón cifrado, ahí está puntos de duelo, un montón de cosas interesantes. Y ahora sí que sí, vamos un momento a terminar esto como toca, veniendo a la tienda de cartas y vamos a pillar cositas buenas. Así que ya sabéis, vamos con los sobres de Kai Tenjo a abrir, a ver si llegamos incluso a las 300 cartas. No creo que llegue, porque lo digo, no quiero gastar unas de esos 2500 que veis ahí arriba. Así que vamos a ver. Fotónicos a punta pala, 275. Objetivo, intentar llegar a 300, es complicado, lo sé, pero bueno, aquí hay que tener mucha, mucha esperanza. Vale, son el dragón divino de Felgan, 275, lo que digo, no hay cartas nuevas, ya cuesta, sacarlas. Saltamontes Insector, tenemos por aquí el cazador de numerales que va con la máscara tipo Kite. La magia, vale, 200, lo que digo, no me estoy sacando ni una carta nueva, 275 y ahí nos hemos quedado, señores. Ahí nos hemos quedado, Aceleruz, vale, ahora sí que sí, 278, a las 80 llegamos, eso sí que lo tengo claro. Tengo fe en ello, tengo fe, ahí estamos, en el número 90, vale. Vamos, vamos a una cartita, venga. Vale, aquí está el Requiem en Furia, Espadachín de Luz Reveladora, 280. Y ahí está el último sobre del día. A ver qué nos abrimos aquí dentro en este nuevo vídeo, vale, la nocturna. Vale, pues nada, 280 cartas, nos hemos quedado con Kite. Lo que digo, ya en el próximo vídeo probablemente me ponga a abrir los sobres de Yuya, que ya también tocan, vale, que tenemos que sacar muchas cositas. Pero espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande. Lo que digo, dos duelos muy interesantes a mi forma de ver. En este caso creo que me he superado, sobre todo con el segundo. Madre mía, qué pasada. Y espero que lo hayáis disfrutado y, como ya sabéis, mañana continuamos con un nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh! De ArcV aquí en el canal. Soy José Herrero, aporreate el botón de like si os ha gustado el vídeo y para apoyar al canal y a todas las series, ya sabéis, comentad cualquier cosa, cualquier pregunta. Un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. All my